¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a una nueva review aquí en el canal, donde estaremos viendo la figura de Elita One Clase Deluxe de Transformers Legacy. El otro día estaba en mi casa y me percaté de que era 8 de marzo, Día de la Mujer, por lo que decidí ir a saludar a las féminas que tengo en mi colección y me percaté de que literalmente mi colección es un campo de pene. ¿Lenguaje? Literalmente, aquí hay puro vato. No woman would touch this place. Por lo que me puse a buscar a todas las fembots que tengo en mi colección y me percaté de que casi no tengo ninguna. Por lo que me tomé a la tarea de que, obviamente, ellas necesitaban una nueva amiga. Así que ahí estaba yo, Mr. Totomamoto, saliendo de su casa, o mejor dicho, de su cueva, ¿no? Y fue a buscar en cualquier tienda a cualquier fembot que pudiese encontrarse y entonces se encontró con esta belleza. Vamos a empezar a hacerle el unboxing. Como siempre, la sacamos con bastante cuidado. Aquí la tenemos junto con los instructivos y aquí tenemos también el otro lado de los instructivos, obviamente. Aquí tenemos la caja, obviamente de frente tenemos lo que viene siendo el modo alterno de Elita, que por cierto, como podrán notar, la conseguí en descuento a mitad de precio. 15.995 colones. ¿Saben qué costaba 15.995 colones en 2014? ¡Una figura clase deluxe! ¿Qué carajos pasó con los precios? ¿Cómo que 28.000 colones por un deluxe? Menos mal, la conseguí en descuento. Y aquí tenemos a la hermosa Elita One. Esta sería la segunda figura de Transformers Legacy que se une a mi colección. Como ustedes podrán notar, ninguno de mis Optimus Prime tiene a su Elita One, por lo que era imperativo conseguir una para que ya no se sientan solos. Bueno, a ver, una para ellos solos, pues no sé si sea buena idea. Volviendo con la figura, es una figura bastante bonita. Me gusta bastante por el simple hecho de que no es la típica fembot con cuerpo súper ultra feminizado. O sea, literalmente muchos de los diseños de las fembots son así tipo... agarramos una mujer, le ponemos metal encima, una mochila atrás y listo. No, esta Elita One es bastante... cuadrada. Y personalmente, a mí me gusta mucho más este tipo de diseño de fembots. Ya saben, diseños un tanto más cuadrados que cuadren con el resto de Transformers de la franquicia, ya que es bastante curioso cómo siempre las fembots están súper humanizadas, mientras que los otros bots masculinos, pues bueno, literalmente son bloques. Pero no deja de tener esa figura femenina, ya que en cuanto a articulación y posabilidad, esta figura es bastante buena debido a sus proporciones pequeñas, pero bien articuladas. En cuanto a detalle y pintura, están bastante decentes, la verdad, pero sobre todo me encanta mucho lo bien pintado que está el rostro, Dios mío, es bellísima. Está perfecta para meterla en un frasco. ¡No! ¡No! A Elita One, a ella no se le hacen esas cosas, muchachos. Es la esposa del jefe, es la patrona, a ella se le respeta. Si quieren, metan en frascos a todas las fembots que quieran, pero a ella no. Let me tell you something. Gracias a la buena articulación que esta tiene, pues esta le permite tener poses un tanto... chistosas. I have a dream. Trae tres accesorios en total. El primero, una cabeza falsa para el modo vehículo. ¡Ah, Mr. Toto! ¡Patsforming! ¡La figura tiene Patsforming, eh! De hecho, no es Patsforming como tal. Simplemente está hecho de esta forma para que si quieres poner algún arma ahí, pues simplemente quites la cabeza falsa y ya está. Además de que no interviene en la transformación. Y como no, trae de accesorio dos armas de Energon de plástico translúcido. Una recuerda bastante a las clásicas pistolas de las fembots, con su mirilla y todo. Y la otra recuerda más a una especie de, no sé, de su fusil, cañón, mini escopeta, no sé, pero está bastante genial. La figura cuenta con múltiples huecos en diferentes partes del cuerpo para poner armas o accesorios de otras figuras. Ok, eso sonó muy raro, pero ¿saben qué sonaría más raro? Decirles que también Soundwave tiene muchos agujeros. La única queja que tengo con la figura es el hecho de que esta tiene mochila, sigue teniendo la filosofía de diseño de las otras fembots, básicamente ser un shellformer, pero en este caso es un shellformer a medias y ya lo notarán por la transformación. Pero antes de ir a la transformación, hablemos de la articulación de la figura. Esta puede mover la cabeza a 360 grados, los brazos también pueden moverse a 360 grados, pero obviamente están impedidos por la mochila. Los antebrazos pueden girar sobre sí mismos 360 grados también, los codos pueden girar un ángulo un poquito más de 50 grados, las manos también pueden girar sobre sí mismas 360 grados, tiene articulación en la cadera, la cual le permite girar 360 grados sobre sí misma también. Puede dar una patada de más de 50 grados, pero no puede mover la pierna tanto para atrás debido a la forma de su...
¿Lenguaje? Los muslos pueden girar sobre sí mismos, pero no tanto debido a la forma de su... Bueno, pues... De su parachoques, pues. Las rodillas pueden moverse un poquito más de 50 grados. Y no tiene ball joint en los pies, pero podríamos decir que tiene articulación de tobillo bastante pronunciada gracias a la transformación. Esto se ve bastante raro. Dejémosla así mejor. Y en cuanto a comparativa de tamaños, aquí la tenemos junto a RC de Transformers Prime Beast Hunters, junto a Wheeljack de War for Cybertron Kingdom, junto a Soundwave también de Transformers Legacy, junto al queridísimo Rojo y junto a estos Optimus Prime. Ahora sí, vamos con la transformación. Soy un auto. Y aquí tenemos el modo vehículo de Elita One. Es una figura bastante genial en este modo, me recuerda a una especie de autofuturista cibertroniano. Obviamente la figura cuenta con plástico translúcido, pero parece ser que es bastante grueso, así que dudo bastante que se vaya a romper. Y en cuanto a acabados de pintura, bueno, aquí es donde la figura más brilla ya que está bastante bien pintada. Incluso las llantas por dentro están pintadas. Eso es bastante raro viniendo de Transformers Legacy. Y en este modo puedes poner sus armas en diferentes lugares del vehículo. Y como ya les comenté, la cabeza falsa obviamente es removible para esto mismo, para que si quieres puedes poner alguno de los accesorios arriba del techo del auto. Bastante sólida es esta figura, no siento ninguna parte que no encaje mal, ni nada por el estilo. A excepción de los brazos en modo vehículo, los cuales sí son un tanto complicados de acomodar y sobre todo de que conecten con las piernas. Y como lo podemos notar, esta figura de Elita es un semi-shellformer. Y digo semi porque al menos sus brazos y las piernas forman parte de la transformación. Eso es algo, a diferencia del resto de Fembots, las cuales literalmente toda la carcasa es el modo vehículo y ellas son literalmente una figura por aparte. Literalmente una mujer cubierta de metal. Y para comparativa de tamaños, aquí ya tenemos junto a RC de Transformers Prime Beast Hunters, junto a Wheeljack de War for Cybertron Kingdom, junto a Soundwave de Transformers Legacy, junto al queridísimo Rojo y junto a estas figuras de Optimus Prime. En cuanto a quejas, solo tengo una, y es que lastimosamente la mochila con la que esta cuenta, pues a veces es un tanto pesada para ella y en ciertas poses puede irse para atrás o caerse, para que me entiendan. Además de que en cierta zona de la mochila hay una pestaña que se supone debe conectar con la espalda, y sí, conecta con esta, e inclusive si la pones mirando en cierta posición, la mochila no se va a caer, pero sí es un tanto fácil que se suelte. Por otro lado, me enoja, pero por otro, me pone feliz, ya que si bien la mochila anda un poco suelta ahí en la espalda, por lo menos no limita la articulación de la cadera. Conclusiones finales. Esta figura de Elita One es una muy buena representación del personaje que hemos tenido en tiempos recientes. No es la mejor, pero es una bastante buena. Si no tienes ninguna figura de Elita One y quieres que tus figuras de Optimus Prime tengan su pareja como debe ser, pues sí recomiendo bastante esta figura. Autorizo que el Optimus del Bebés controle mi mente. Y como siempre, el momento, saludos. Un saludo para Oscar Jesús, Edu Kong, Axledu, Táctil Saur, Gael Balam, José Cage, Ace Nakamura, Luis Eduardo, Diego Martínez, Roman García, Gabriela Podaca, Aledra Agustinovis, Mau Fernández, John Lee, Pibe Arácnido, Diego Ad, Gabriel Gerardo, Balance B,
Magna Centipede, Bastian Mesías, Toy Freddy XD y Dragonstorm. Para aquellos que no hayan salido en este momento saludos, es por dos motivos. Opción 1, dejaron su respuesta justo cuando yo ya había respondido cuál era la figura ganadora. U opción 2, me hicieron la típica de ponerme tres figuras en un solo comentario. Y ña 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 miñao. Solo pueden ponerme una figura por comentario, muchachos, cuando quieran participar en este tipo de momentos saludos. Si el video les gustó, por favor denle a like y suscríbanse si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Toto Momoto y aquí estaré yo, esperando a que la Windblade de Transformers Legacy United llegue a tiendas de mi país. Windblade, tú serás la siguiente en ser metida en un frasco. Más vale que estés preparada. ¡Oh, no!